encontrar más información relacionada con las temáticas que vamos a tratar en este evento académico y divulgativo. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Nuevamente sean todos y todas bienvenidos. La Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Chimalhuacán, a través de la red temática y de investigación Ibero-Latinoamericana y del Caribe en Educación e Intervención Ambiental para el Desarrollo, REDILECAM, así como el Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural, ICEMER, les damos la más cordial bienvenida a este 13º Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mismo que estaremos desarrollando en una modalidad híbrida los días 18, 19 y 20 de los presentes. Este espacio, donde confluye el saber y el conocimiento y las preocupaciones por hacer un mundo mejor, no sería posible sin nuestras autoridades, a quienes presentaremos a continuación y para quienes y cada uno de ellos y ellas pedir un fuerte aplauso. Están con nosotros el doctor José Pedro Bisuet López, coordinador de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. La doctora Perla Jessica García Manzano, presidenta de la REDILECAM y jefa de docencia de la UACH. Municipal y de la presidenta Xochitl Flores Jiménez, se encuentra con nosotros la secretaria del Honorable Ayuntamiento de Chimalhuacán, Patricia Josefina Jiménez Hernández. También se encuentra con nosotros la licenciada María del Pilar Piñatrejo, directora general de Educación del Honorable Ayuntamiento de Chimalhuacán. Directora académica de la UAC Chimalhuacán. El doctor Iberio Victorino Ramírez, coordinador de ICEMER. Y de igual manera nos acompaña el doctor de Alfredo Castellano Suárez, director del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. En este tenor, y no porque no nos acompañen en el presidium, también es necesario reconocer a nuestros invitados y invitadas especiales, pues sin su mayor apoyo y gestión del conocimiento, esto no sería posible. Entonces, vamos a presentar y a nombrar a Orlando Siles Vela, sexto regidor del Ayuntamiento de Chimalhuacán. A Néstor, les voy a pedir que aplaudamos al final, va a ser un par. A Néstor, y a Tlalexis Martínez Mendoza, décimo regidor del gobierno de Chimalhuacán. A la maestra Julieta Valentino Vázquez, directora general del Medio Ambiente y Ecología del Nuevo Ayuntamiento de Chimalhuacán. Al doctor Inés Castillo González, director del Centro Universitario de Chimalhuacán. A la maestra Vicenta Ledesma Rodríguez, jefa del Departamento de Educación para Adultos del Gran Ayuntamiento de Chimalhuacán. A la maestra María Eugenia Domínguez Pimiento, jefa de docentes de la Licenciatura en Turismo UAE-UAP Chimalhuacán. Al maestro Orbelín Medina Mojica, jefe de docencia de la Licenciatura en Trabajo Social UAE-UAP Chimalhuacán. Al maestro en Ciencias Sandra Patricia Cabrera Pimentel, jefa del Departamento Administrativo de la UAP Chimalhuacán. Al ingeniero Amador Arturo Trujillo Nava, titular del Departamento de Normatividad e Impacto Ambiental del Honorable Ayuntamiento. Al biólogo Daniel Salgado Ponce, titular del Departamento de Mejoramiento del Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento. A la bióloga Paola Cecilia Manzano Hernández, titular del Departamento de Cultura Ambiental del Ayuntamiento. Al doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México, Veracruzana. Al doctor Miguel Bautista Miranda, profesora de tiempo completo de la UAE de Chimalhuacán, y a la doctora María de los Ángeles de Cuervos Velasco, profesora de tiempo completo.
A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por parte de la doctora Fernanda Jessica García Manzano, presidenta de la red. Buenos días, para mí es un gusto de verdad que el día de hoy estemos presentes en este evento, el 13º Congreso Híbrido de Educación Ambiental. No solo porque formo parte de la UAM desde hace más de 12 años, sino también porque hoy pues hacemos un trabajo colaborativo con pues Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces es importante crear estos lazos. Fíjense que desde el año 2017 y a partir de la necesidad de analizar la problemática en torno a la educación ambiental, se concreta la construcción de la red temática de investigación iberoamericana y del Caribe en educación e intervención ambiental para el desarrollo, REDILECA. Seguramente muchos de ustedes que han sido mis estudiantes estarán pues, ya inscritos en los canales de la red y sabrán que pues la red es muy importante para todos nosotros porque es una plataforma que nos permite mostrar nuestras investigaciones. Tenemos sesiones en vivo 2 veces a la semana y ahí pues jóvenes como ustedes muestran el proceso de sus investigaciones y también conocemos a otros investigadores pues del ámbito internacional. Es así como año con año se ha desarrollado el Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, fortaleciendo a las comunidades científicas, contribuyendo al análisis, reflexión y solución de los problemas complejos o problemas institucionales, locales e internacionales, sobre la educación ambiental para la sustentabilidad desde la innovación, la transdisciplinariedad e interculturalidad del presente y del futuro. Esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de formar parte de este magno evento que hoy nos congrega. En el 2021, y tras el episodio pandémico que vivimos, el Congreso tuvo que trasladarse a la modalidad virtual. Posteriormente, en el 2022, se llevó a cabo el 12º Congreso, realizándose también de modalidad virtual los días 1, 2 y 3 de diciembre del 2022, en donde algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar con ponencias, estando tan solo en su tercer semestre de la licenciatura en Educación. Fue un trabajo muy arduo, muy importante, porque hicimos presencia en ese 12º Congreso de Educación Ambiental. Pues también se presentaron trabajos, 14 conferencias magistrales, ponencias, talleres, videos, y hubo la participación de carteles relacionados con los 8 ejes temáticos de la REDILECA. En este año 2023 corresponde por segunda ocasión a la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, ser la sede de este evento. Y en esta ocasión la presentación de los trabajos de conferencias, ponencias, talleres, carteles y videos serán en modalidad mixta, con la finalidad de que los participantes nacionales puedan hacerlo de manera presencial y nuestros compañeros del extranjero estén con nosotros en modalidad virtual, en donde encontraremos más de 19 instituciones participando. El objetivo de este 13º Congreso es seguir consolidando redes de colaboración e investigación, establecer compromisos de acción conjunta que propicien la participación de las instituciones de educación superior en la definición de políticas públicas, atendiendo problemáticas y contribuyendo a la mejora y a la participación de las comunidades académicas en la solución de problemas, en la transformación universitaria y desde luego teniendo el objetivo de la sustentabilidad en la esfera local y en el ámbito global. Por ello, para mí es muy importante que el día de hoy este congreso esté cobijado por la licenciatura en educación de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, que desde el año pasado los estudiantes han tenido una participación muy activa, fortaleciendo estos lazos institucionales y generando en ellos el ímpetu de investigar, de reflexionar sobre sus propias experiencias. Tenemos alumnos que a partir del programa del FIN, que es esta movilidad que hacemos, donde nos adopta un investigador durante 1 mes o 2 meses, pues el día de hoy hay estudiantes que están presentando esas investigaciones de ese verano del FIN. También tenemos alumnos que están presentando carteles
alumnos que estuvieron en un curso intersemestral sobre educación ambiental y sustentabilidad. Quiero decir que sí ha impactado el trabajo que hemos realizado a partir, o gracias a la Reculecat, ha impactado el ímpetu que tienen nuestros estudiantes para participar en estos congresos. Es así como la Reculecat cumple su objetivo, fortalecer redes de apoyo para contribuir a la solución de problemas, generando reflexiones que sin duda nos ayudarán a forjar un mejor camino. Así que sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias y disfruten de este 13º Congreso de Educación Ambiental. Muchas gracias a la doctora Perla por este mensaje. Inicialmente a la gente que comenzó a trabajar hace años en educación ambiental se pensó que estaban locos y locas. Después se les denominó visionarios. Y hoy es una realidad y es quienes toman la batuta de las políticas ambientales y lo que tenemos que hacer para reconvertir nuestro entorno. En ese sentido, el formar a formadores no es tarea sencilla. Y vamos a escuchar las palabras de la licenciada María del Pilar Peña Trejo, directora general de Educación, en este 13º Congreso. Adelante, licenciada, por favor. Buenos días a todas, a todos. A nombre de nuestra presidenta municipal constitucional de Chimalhuacán, reciban un cordial y afectuoso saludo. Es para mí un honor haber sido invitada. Agradezco mucho al maestro José Pedro Bisuet a que haya hecho extensiva esta invitación. Maestra, autoridades educativas de las diferentes universidades y casas de estudio, tanto de nuestro municipio como de otras entidades. Y bueno, como ya se dijo, es una gran necesidad generar políticas, generar acciones para revertir en la medida de lo posible el daño ambiental que hemos causado a nuestro planeta. A veces cuando hablamos de políticas públicas, pues hablamos de apoyos sociales, de muchos temas muy diversos. Pero no nos ponemos a pensar o no nos damos cuenta de que si no generamos acciones para garantizar tener agua, garantizar tener un ambiente saludable, pues son en vano todas las demás. Entonces, sin duda, este tipo de políticas públicas para mejorar la calidad de nuestro ambiente pues deben ir hermanadas y deben de ser una prioridad junto con otras políticas sociales. Y bueno, pues sin más, agradezco este espacio y les deseo que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a la licenciada María del Pilar. Y a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, vamos a ceder la palabra para que nos dirija un breve mensaje al doctor José Alfredo Castellano Suárez, director del Departamento de Sociología Rural. Va a ser breve, como de media hora. Muy rápido. Realmente, viendo esto que comentaba Michelle, que se llamaban locos, pues así es como empieza a transformarse el mundo. Pues si no fuera por eso, todos dirían, bueno, pues necesitamos estos que llaman visionarios, después, que bueno, van siendo una realidad, pero no establecerse o no estabilizarse, sino seguir siendo locos todo el tiempo es muy importante. No importa que así califiquen, pero creo que esa es la manera de poner nuevos cambios, ¿no?, a los conocimientos. Porque miren, esta parte de educación ambiental tiene de las cuestiones de complejidad, no de complejos, sino de complejidades. Es decir, necesitamos enlocar conocimientos interdisciplinarios. Entonces, ¿qué es conformar nuevos conceptos? O sea, integrados, pero tenemos que dar una nueva nota. ¿Por qué? Porque son van a ser las realidades nuevas. Y evidentemente nos conspiran hacia lo que es
no solamente quedarse en el aula, sino que la práctica nos enseñe, ¿sí? Entonces, cómo hacer la articulación práctica-teoría. Pero ya una vez que está la teoría, entonces enriquecerla, pero ahora ya con la práctica nosotros aprendemos más, porque aprendemos de la gente, aprendemos del mundo real. Entonces traemos a la academia nuevos conocimientos y nos enriquece. Por eso también uno tiene que ser más loco todavía en ese sentido. Entonces, felicidades y que ustedes aprovechen al máximo este foro y que les eduque en máximas capacidades, porque esto lo vamos a tener que ver no solamente en la cuestión sustentable, implica el ambiente, sí, pero también implica que nosotros tengamos la posibilidad de que nuestras currículas, nuestra actividad profesional, nuestra rama en la, digamos, en las comunidades, en la atención de políticas públicas, sean mucho más ricas, mucho más complejas, porque el mundo está siendo así y nos exige precisamente tocar a nivel planetario, y bueno, eso es lo que se conoce como la parte universal. Muchas gracias. Gracias, doctor José Pedro. Esta libertad de fronteras y ser ciudadanos globales nos lleva a tomar conciencia del trabajo que implica conservar nuestro entorno, formar y ambientalizar los currículums de las instituciones. No es tarea fácil, es una tarea titánica y a veces implica remar contra toda la corriente. Justo quien tiene un buen conocimiento de lo que esto implica es el doctor José Pedro Suet López, el coordinador de su unidad académica, a quien le pediré por favor que haga uso de la voz y nos dirija un mensaje y haga la declaratoria inaugural del evento. Todos, todas, buenos días. Voy a tener que dividir como en distintas partes esta función. Primero agradecer, y quiero que le brindemos un fuerte aplauso a la doctora Excel Pichel Soto Espinosa, quien de manera muy digna, decorosa y muy loable bajo sus participaciones, hoy nos apoya en esta conducción, así que un fuerte aplauso para ella. Al doctor Miguel Castillo González, a la doctora y mi subdirectora Cristina González Pérez, a mi subdirectora Sandra Patricia Cabrera Pimentel, agradezco el que me acompañen, el que estén aquí, el que formen parte de este evento. Y nada más para romper ahí un poquito con este primer apartado. Nosotros, los tres, orgullosamente debemos decirlo, nos formamos en nuestra última parte en una de las universidades sin demeritar a la nuestra, es un ejemplo a nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial, que es la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces, yo me siento muy contento de haberme formado en mi última parte. Ahorita hablaré un poquito de ello, pero quiero hacer este paréntesis para que ustedes sepan que nosotros nos formamos en nuestra primer casa, que fue la UAE, y en la siguiente etapa fue maestría, en algunos casos, y en otros doctorado. Y repito, nos sentimos muy, muy orgullosos de esta casa de estudios y de la nuestra, claro está. Quiero también que le envíen un enorme saludo a nuestro amigo, el rector Ángel Garduño García. Supongo que por sus actividades no nos pudo acompañar, sin embargo, díganle que Chimalhuacán siempre será su amigo y siempre tendrá las puertas abiertas en este espacio, por favor. Quiero seguir saludando a mis amigos y profesores, el maestro Orbelín Medina Mujica, al doctor Miguel Bautista Miranda, a la maestra Vicenta Ledesma Rodríguez, a la licenciada María del Pilar Piña Trejo, a la biólogo
Paola Cecilia Manzano Hernández, a la ciudadana Patricia Josefina Jiménez Hernández, y hoy no pensaba ver a mi vecino, a mi amigo el director de Nezahualcóyotl. También agradezco que hayas venido, estimado amigo Francisco Javier Flores Giles, a quien también les pido le brinden un fuerte aplauso. A la maestra Rosa María, Andrea del Niño, que también nos acompaña, al maestro Martín Sánchez, que andaba por aquí, a todos mis docentes en general de la licenciatura en educación, a María Nancy, Diana, Cristín, Lorena, son los que veo por aquí, a todos los invitados especiales, a todos los alumnos, y no crean que se me han olvidado los dos panelistas que están aquí. Eso lo dejé porque hay una causa. Miren, cuando yo llegué a estudiar el doctorado a Chapingo, me dieron a un asesor. Y normalmente los que nos dedicamos a la investigación o vamos formando un camino en la investigación, siempre vemos a alguien como una figura que se impone, que nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir, que a veces por todo el recorrido que él tiene y bajo la experiencia que se ha dado en su andar, necesitamos nosotros ir aprendiendo de él. Déjenme decirles que el doctor José Alfredo Castellanos, que aquí está conmigo, cuando yo me senté con él, me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Imagínense en la etapa de doctorado, escuchar a alguien que te dice qué es lo que quieres hacer y no qué es lo que, en este caso, él te orienta para hacer. Yo le dije, la verdad, he analizado a la pobreza desde distintos ámbitos, pero no encuentro una ruta precisa. No sé ahora si acercarme a la economía, a la sociología, a la antropología. No hay una vereda que me diga hacia dónde. Y me dijo, pues ve y piensa. Ve y piensa, y cuando tengas ya tú definido lo que vas a hacer con tu tema de la pobreza, regresas. Entonces, tenía clase con él y la verdad, yo no sabía si irle diciendo mis ideas o no, porque llega un punto en donde, como estudiante, si te equivocas en lo que piensas, puedes pensar o puedes creer que los demás se van a burlar de ti. Y lo otro, también se los voy a decir, que puedan pensar que estás loco y que estás diseñando cosas que no tienen nada que ver con un tema de estudio o con el objeto de estudio de lo que analizas. Entonces, me acerqué y le dije, oiga, ¿y si le pongo a mi título, el primer artículo o de la investigación, la exégesis de la pobreza? Y me dijo, la exégesis, pero eso no está muy asociado a la religión. Le dije, sí, pero quiero que sea muy amplio. Dijo, yo creo que no. Yo creo que por ahí podrías equivocarte, pero si tú decides, adelante. Vale, me fui y comencé a buscar en los griegos el fundamento para poder dar explicación a la pobreza desde distintos ámbitos. Entonces me encontré con un concepto que se llama el epostracismo, que no es nada más que lanzar una piedra al agua y que este tenga o tener efectos. Eso lo hacemos todos cuando vemos un charco. No todos tenemos la misma habilidad, pero cuando tomamos una piedra y la lanzamos, pues vemos cómo es que bota, ¿no? Y que va generando estas pequeñas ondas que le llaman juego de cabrillas, juego de concha, brinquitos o conejitos o ranitas, como lo conocemos en nuestro país. Y entonces, cuando vi que los griegos habían analizado esto, dije, ¿por qué no le llamo yo a mi investigación, eliminando ya la exégesis, el epostracismo de la pobreza? Y comienzo a decir que en cada brinco, justamente, se da un efecto distinto y cada ciencia lo explica de manera que su objeto le permita analizar. Lo pensé, pero no tenía el valor de decírselo porque dije, sí, bueno, la exégesis me equivoqué un poco porque era un tema más bíblico. O sea, a lo mejor en esto me va a decir, pues creo que lo tuyo es más filosófico que un tema allegado a las ciencias sociales. Pues lo encontré en un pasillito y le dije, oiga, ya tengo título. Y él decía, bueno, pues, aquí ya había un loco. ¿Qué necesitaba? Un loco y medio. Y con todo el respeto que me merece el doctor, cuando escuchó me dijo, no pares de escribir. Acábalo. Termínalo. Dale el sentido. Sin él probablemente
hoy el libro, el primer libro que escribí, no lo pudiera haber logrado. Es decir, el apoyo de un loco y medio hizo que esa locura generara por ti un fruto y que ese fruto ahora sea tangible y que muchos puedan revisar en ese documento un tema transdisciplinario. Así que yo le agradezco y quiero que le brinden un fuerte aplauso a quien yo me reciba. No tuve el gusto de que me diera clase. Sin embargo, yo sabía que él estaba muy metido en los temas de educación, muy, muy, muy metido. Y yo les tengo que decir que cuando comienzo a crear artículos científicos, por quien ya les comenté que me encomendaba, me decía que avanzara, encontré que había, yo diría, dos leviatanes en el tiempo en el que nos toca vivir, que es el neoliberalismo y la globalización. De hecho, leí artículos y decían que el mayor asesino en el mundo es el neoliberalismo, pero no lo pueden meter a prisión, ni lo pueden sancionar ni castigar, y eso es una ironía. Sin embargo, cuando dije y cuando revisé y analicé textos, había un tema específico de cómo descifrar al neoliberalismo, en amplio sentido. Y bueno, pues tienes que irte primero a quienes hablan sobre él, pero también te tienes que ir a los clásicos que hablan del liberalismo, como es Locke, como es Smith, como es David Ricardo, etcétera, etcétera, ¿no? Marx propiamente, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿y cuándo voy a terminar de construir un artículo si me aviento a todos estos autores? Probablemente necesito yo a alguien que me apoye para poder descifrar. Y sin querer, caminando ahí en los pasillos de sociología rural, normalmente lo que se hace, y que vamos a implementar también aquí en nuestro espacio, es que hay un lugar donde se ponen los libros que publica cada profesor. Sin querer vi uno que decía Liberio Victorino y hablaba justamente de la globalización y el neoliberalismo. Y dije, ah, caray, ¿a poco el que habla de educación ahora nos está hablando de neoliberalismo y de globalización? Dije, vale la pena. Fui a meterme entre los almacenes, porque ahí también nos regalaban algunos libros. Les dije, oigan, ¿tendrán este libro del doctor Victorino? Pues por suerte todavía había 3 o 4. Tomé uno. Y les voy a decir algo. Describió al neoliberalismo y a la globalización en 3, 4, 5 hojas, de manera exacta, precisa y ordenada, que dije que este era el autor que yo le dije. Bueno, indirectamente, tal vez él no lo sepa, ese artículo se concluyó también basándonos de manera teórica en todo lo que él hizo en esta investigación. Así que yo le agradezco también y le agradezco mucho el que hoy nos acompañe en este espacio. Así que un fuerte aplauso para los dos. Bueno, el día de hoy agradezco este privilegio que me concedió la doctora Perla Jessica García Manzano, que es una mujer muy dedicada, muy constante, y que miren, hoy nos ha reunido a todos, nos ha traído temas de gran relevancia para su carrera, que esto es lo que debe hacer la universidad, esto es lo que debemos buscar, que aquí se den los grandes debates, que aquí se den las grandes luchas, que aquí los grandes temas conceptuales se analicen, pero a la voz y bajo el testimonio de quienes expresan en una temática lo que debe vertir la ciencia o el conocimiento. Te agradezco muchísimo el que me hayas hecho partícipe. Ella es la presidenta, quiero que le brinden un fuerte aplauso, de esta red ibero-latinoamericana y del Caribe de investigación en educación e intervención ambiental para el desarrollo, que por sus siglas se llama REDILAC. REDILECAR, perdón. Un aplauso, por favor. Ella nos invita a este 13º Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad desde la Innovación y la Transdisciplinariedad e Interculturalidad. Y yo quiero decirles que siempre he pensado que el mundo necesita gente que ame y que se apasione por lo que hace. Me siento contento por ver la participación que están ejerciendo todos y cada uno de ustedes en este evento de esta índole. Desde los albores de la ciencia, los investigadores que nos acompañan consideraron
creo yo, de gran importancia y esencial la discusión y la divulgación de ideas como motor del progreso científico. Desde Grecia, ya les comentaba yo, y el Oriente Medio se habían acostumbrado a reunirse para discutir los avances que se habían producido en distintos campos del saber. Hoy por la mañana analizaba un poco de la apología de Sócrates. Quienes han leído lo que se hizo, lo que se generó, también fue una lucha, no solamente para señalar si era culpable o no, sino para entender cuál era la concepción de sabiduría que él tenía. En algunos casos, esta información se comunicaba a través de cartas, de manuscritos o en viva voz bajo algunos testimonios que circulaban entre miembros de la comunidad y de la academia. A partir del siglo XVIII fue que las reuniones comenzaron a cobrar mayor relevancia. Quizá la figura más reconocida en el ámbito de las reuniones académicas y científicas sea la que hoy tomamos en nuestras manos, que es el Congreso. Término que se emplea para designar a una reunión de expertos o de profesionales, como lo son todos y cada uno de ustedes, con el propósito de debatir un tema y saber más del mismo. Con los congresos se ha reconocido, se reconoce y se debe reconocer la importancia del diálogo, y desde luego, en forma implícita, es ahí donde tiene lugar el hecho educativo y de aprendizaje. El intercambio de ideas facilita el desarrollo de la creación del conocimiento, ya que de no existir este espacio de encuentro, cada investigador andaría solo. Y la falta de comunicación entre ellos provocaría la pérdida de mucha información que es importante, lo que en este caso creo yo que no es bueno para nada. En el marco de los congresos y de las reuniones académicas, los investigadores entran en contacto con otros profesionales que trabajan en campos afines y pueden acceder a la información, aún no disponible a veces en revistas o en libros, o existe información que nunca será publicada, además de posibilitar el contacto directo con la persona y con los profesionales vinculados a la educación procedentes de otros campos disciplinarios, permitiendo el establecimiento del contacto entre individuos y grupos, así como la creación de redes y comunidades de trabajo colaborativo. Por lo anterior, quiero decirles que es un placer que este 2023, nuestra casa, la más importante del oriente del Estado de México, la UAP Chimalhuacán, sea sede de este magno evento, el cual incluirá conferencias, ponencias, talleres, carteles y videos en diversas modalidades, que trae temas a colación en material de educación ambiental, así como en temas de sustentabilidad, innovación, interculturalidad o problemas complejos. La educación es uno de los factores que más influye en el avance del progreso de las personas y de las sociedades. Además de proveer de conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. De acuerdo con el Plan Educativo Nacional, la educación es necesaria en todo el mundo para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para mejorar las condiciones culturales. Deben sentirse orgullosos del trabajo que cada uno de ustedes hace, alumnos, docentes, investigadores, profesionales de la educación, que hoy tienen un sueño, y este sueño es el construir un mejor futuro, y yo creo, y estoy seguro, que lo vamos a lograr si seguimos trabajando en conjunto, en equipo, como hasta el día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes su asistencia, reconozco a todos los que directa e indirectamente nos apoyan y aportan para la realización de este evento, desde el que acomoda, desde el que apoya, desde el que cubre cualquier función para que esto se logre, y me quiero permitir el dar apertura, si me apoyan levantándose. Hoy, 19 de octubre del 2023, siendo las 10:55, doy por inaugurado
el 13º Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad desde la Innovación, la Transdisciplinariedad y la Interculturalidad. Patria, Ciencia, Trabajo, somos UAM, somos UAP Chimalhuacán, orgullosamente. Muchas gracias al doctor José Pedro Ruiz y les invito a que continuemos de pie para entonar.